Sin saberlo, usted podría estar conviviendo con ellos. Son los trolls de las redes sociales, aunque quizá lo único que tienen en común con aquellos seres mitológicos es su gusto por hacer el mal. Por supuesto está el que trolea a todo el mundo, ¿no? Trolea lo que pasa. Obviamente ni conoce a la persona. Y está el troll que es dirigido. Entonces, a mí me cae mal cierta persona. Puede ser una figura pública, puede ser un compañero de la oficina, puede ser inclusive un familiar. Antes se trataba de simples travesuras. Hoy la tecnología ha dado nuevas herramientas a quien gusta de molestar. Personas que no tienen nada que hacer y yo siento que no son felices con su persona y están molestando. De acuerdo con el más reciente estudio de la Asociación Mexicana de Internet, en 2015 hubo 65 millones de usuarios con acceso a la red de nuestro país y redes sociales como el Facebook son las más visitadas. Es la necesidad de pertenencia de grupo y la forma de destacar, ¿sí?, o de hacer acto de presencia es a través del troleo y sentirse satisfecho de que alguien le hizo caso. Existe una delgada línea entre una fuerte y contundente opinión y aquellos comentarios ofensivos y retadores que solo buscan incendiar la conversación. Yo creo que los menos son pagados literalmente y los más escudados en este anonimato se dedican a molestar. Recuerde que al estar en la red somos sujetos al escrutinio público, pero oiga, no alimente al troll. Un troll que no recibe retroalimentación de lo que está troleando, se va a cansar, se va a agotar. Chicos y grandes, evitemos ser víctimas o victimarios. Antes de escribir nuestro próximo comentario en la red, recuerde que atrás de cada pantalla hay un ser humano. Omar Soto Velasco, Azteca Noticias.